Hola niños. Bien, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de las sumas con reagrupación y las restas con canje. Es algo importante. Las dudas que tengas o cómo desarrollarlas, tienes que revisar los videos anteriores. En esta ocasión solamente nos centraremos en cómo leemos el problema, buscamos los datos importantes y desarrollamos con un algoritmo rápido. Y algo muy importante, por supuesto, es escribir la respuesta completa. Recuerden, el repaso es muy importante. Leamos este problema. Ignacio llegó con 31 berlines para sus compañeros. Pero Juanito le quitó 13 berlines. Pregunta, ¿con cuántos berlines se quedó Ignacio? Comprendamos el problema. Como Ignacio llegó con 31 berlines y Juanito le quitó, ya estamos hablando de que es una resta, ¿cierto? Ahí está. Datos, 31 berlines y 13 berlines. Entonces, en la resta podríamos decir 31, que es el número mayor, menos 13. A 1 le podemos quitar 3. No podemos, ¿cierto? Entonces nos vamos a las decenas. Sacamos una decena, nos quedan 2 aquí. Y aquí tendríamos 11. Si les acomoda, podríamos colocar 11 aquí arriba. Para que no tengan este enredo. Y ahora sí lo que podríamos hacer es a 11 quitarle 3. Entonces nos vamos a los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 puntos. Y le quitamos 3. Vamos a redondear estos 3. Ahí está. ¿Cuántos me quedan entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, 3 menos 11 son 8. Entonces acá en las decenas, como le quité 1, acá me quedan 2. 2 menos 1 es 1. Ahí tendríamos 18. Entonces, como desarrollo, nos quedan 18 berlines. ¿Cuál sería la respuesta? Ignacio se quedó con tilde la O. Con 18 berlines. Punto final. Y ahí tendríamos la respuesta completa. El problema, el desarrollo, comprensión si es una suma o una resta, y la respuesta completa. Veamos el siguiente problema. Hay 36 perritos en una guardería de animales. Luego llegaron 18 más que en un día. ¿Cuántos perritos hay en la guardería en total? Datos importantes. 36 perritos. 18 más. El más ya nos dice definitivamente que es una suma. ¿Sí? Entonces, desarrollamos. 36 más 18. 6 más 8. 6 entonces, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, 6 más 8 son 14. Ponemos 4 aquí.
que es el de la unidad, 14, y el 1 de la decena. Ahí tenemos el 14. ¿Lo recuerdan? Entonces ahora sumamos las decenas. 1 más 3 más 1. 1 más 3 son 4 y 4 más 1 son 5. ¿Cuántos perritos hay en la guardería en total? En la guardería, respuesta completa, en la guardería, del tilde en la I, eso, en la guardería tenemos 54 perritos en total. Y punto final. Problema, comprensión, en este caso es una suma, desarrollo y respuesta completa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que así sea. No olviden de repasar. En los ejercicios que tenemos en los libros, ocupen el libro 2A. Hay varios ejercicios. Yo solo les doy algunas páginas, que son las actividades independientes. Hay otros ejercicios en el libro. Lean las instrucciones. Complétenlo. Atrévanse a hacerlo. Dense el tiempo. Las matemáticas son como el deporte. Mientras más practiques, es mejor. Nos vemos.